Muchos han considerado que la serie, negativamente, está lanzando mensajes directos al cristianismo. Netflix mostrará a un Jesús bajando en combate con sus enemigos y estar con dos mujeres. Esto se presentará en la tercera temporada de la serie animada Paradise PD, la cual estará disponible en la famosa plataforma de series y películas. En el episodio que se ha vuelto polémico, Jesucristo desciende de la cruz, usa dos armas para terminar a sus enemigos de una manera rápida, y luego se le acercan dos mujeres en bikini y se va con ellas. Cuando los personajes desaparecen de la pantalla, los raros sonidos confirman que están haciendo algo inapropiado. Dicho capítulo también presenta a un vaquero como presidente de la Asociación Nacional del Rifle de los Estados Unidos, quien habla con un joven que cuestiona la posibilidad de hacer un mundo más seguro con armas inteligentes. Me alegra que hayas dicho eso, porque la NRA realmente desarrolló armas inteligentes. Las armas inteligentes deciden cuándo lanzar por sí mismas. Entonces ahora los ciegos, los hombres, hasta los animales pueden tenerlas, responde el hombre. Ciertamente, no es la primera vez que Netflix se coloca en el centro de un huracán de polémicas por hacer referencias burlescas y negativas sobre la fe. Su controversia más conocida hasta el momento, fue la vez en que tuvo que retirar una serie por presentar a Luzbel y a Jesús como hombres que se amaban. Aquello desató la indignación internacional y muchos abandonaron la plataforma. Hasta el momento, no se ha hecho mucho eco sobre lo presentado por Paradise PD, pero es solo cuestión de tiempo para que la comunidad cristiana se percate y reaccione, pues no se tolerarán más situaciones de este tipo hacia la fe.